De servicio de formato 21. Continuamos con la información, ya son las 10 de la mañana con 50 minutos y vamos a conversar con Fernando Ramos, consejero de México Unido contra la Delincuencia. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Guadalupe, ¿cómo está? Bien, afortunadamente, pues interesados en esta, pues, conclusiones que se han dado a conocer después de la reunión importante que ha debatido lo que se puede hacer en nuestro país en este tema relacionado con las drogas y la estrategia instrumentada por el gobierno del presidente Calderón. ¿Qué destaca, Fernando, sobre esto? Para usted, ¿cuál es lo más importante a lo que se llegó? Bueno, yo creo que lo más importante sí. Es que por primera vez hay un foro internacional en donde se debate el tema de las drogas. Ya había habido algunas encuentros, ¿no? En algunos países, uh-huh. Pero esa es la primera vez y eso fue un consenso de todos los panelistas. Y quiero comentarle, Guadalupe, y al público, que nos dimos a la tarea de convocar a los mejores gentes que han hablado del tema y que han trabajado y que trabajan actualmente en el tema de las drogas desde una perspectiva diferente en el mundo. Gente de Australia, de Suiza, de Holanda, del Reino Unido, de Portugal, una experiencia muy importante en Portugal, cómo pasaron de la penalización a tratar al tema de la droga como un problema de salud pública. Ya los drogadictos en Portugal no se les trata como criminales, se les trata como adictos. Lo mismo pasa en Vancouver, tuvimos la oportunidad de tener al exalcalde de Vancouver, que puso en la mesa precisamente cuando iba a ser alcalde la importancia de tener una política de drogas diferente a la de la prohibición. Eso es lo que yo destacaría en primer lugar. En segundo lugar, que es un foro convocado por ciudadanos. México Unido contra la Delincuencia, como ustedes saben, es una organización que tiene 15 años luchando porque se abatan los niveles delincuenciales en México. Y después de 2 años de debate al interior de la organización, estuvimos convencidos de que había que poner el tema en la mesa. Necesitamos quitarnos los tabúes que trae aparejado el tema de las drogas, Guadalupe. Y bueno, dentro de todos estos aspectos que se mencionaron, uno de los asuntos que también llama la atención, las declaraciones de Jorge Castañeda en el sentido de que ya debe México dejar de hacer lo que está haciendo y enfrentar la realidad que tenemos, ¿no? Enfrentar la situación y modificar la estrategia. Es correcto, y lo dijo Jorge, pero también lo dijeron varios de los ponentes que vienen de Estados Unidos. Uh-huh. Tenemos tres casos muy, muy, muy relevantes. Un ex juez en California que durante 30 años trabajó metiendo a la cárcel a delincuentes. Un ex policías que trabajan de manera encubierta para combatir el narcotráfico, que están convencidos de que la política es debe de ser diferente y que también están convencidos que no debemos seguir los lineamientos de nuestro de Estados Unidos, que México es un país soberano y que nosotros debemos de decidir cuál es el camino a tomar, y por eso es que fue muy importante este foro, Guadalupe. ¿Por qué no se legaliza el consumo de las drogas? ¿Qué fue lo que se dijo en estas mesas de trabajo? ¿Cuál es la razón principal? Por muchas razones, pero lo que está en el fondo, pues es que hay intereses económicos muy fuertes, ¿no? Y ese es precisamente lo que tenemos que sacar a la luz pública. Tenemos que evidenciar que el tema de las drogas es un tema de salud, no es un tema de seguridad pública, y que así hay que tratarlo. Y que los países que han llevado a cabo, se han atrevido a hacer cosas diferentes, sí, han sido exitosos. Fernando, si se legalizan las drogas, ¿se dispara la violencia y se dispara el número de consumidores? Nosotros no creemos eso. En primer lugar, es muy importante que al público le quede claro que la propuesta no es que mañana usted pueda ir a comprar cocaína a la tienda de la esquina. No se trata de eso. Se trata de regular el consumo de las drogas. Eso es fundamental. No se trata de que mañana ya va a haber marihuana en todos lados. Y de hecho la propuesta, y es una propuesta consensada con el CIDE, la propuesta es que iniciemos con la apertura de la marihuana, pero que el Estado se encargue de regularlo, inclusive de dar las dosis. Así es como ha pasado con el tema de la heroína, le repito, en Canadá, en Portugal, en Holanda o en Suiza, donde hay experiencias muy positivas. El Estado debe encargarse de eso. ¿Cuál es el principal problema de salud pública que tiene hoy en México? Es la obesidad. Rebasa por muchísimo el tema de las drogas. Y hoy el Estado, en las clínicas del IMSS, el Estado se encarga de que los ciudadanos que tienen problemas de obesidad, bueno, puedan tener una rehabilitación o puedan encontrar un camino diferente. De eso se trata.
Mientras no le entremos de lleno, mientras no se cambie esta situación, ¿vamos a ver lo mismo? Es decir, la violencia que tenemos en las calles. Perdone que lo interrumpe. Sí. Juan Pardinas fue muy enfático en eso. Juan Pardinas puso el ejemplo de lo que decía Einstein. Einstein decía que si durante 100 veces haces lo mismo, no puedes pensar que a la 101 vez. Claro, no puedes esperar un resultado diferente, ¿no? Diferente. Uh-huh. Entonces, ya está probado a nivel mundial que después de 100 años de que se empezaron a prohibir las drogas y los últimos 50 años que ha habido un ataque más frontal, el resultado es absolutamente negativo. Hay más consumo de drogas y hay mucha más violencia. Entonces, necesitamos una política diferente. Y creemos, y eso también fue un consenso muy interesante de todos los ponentes, sí. Los ponentes reconocen que México juega un papel fundamental en esto, Guadalupe, y que después de la lucha que con mucho valor inició el presidente Calderón, México tiene la autoridad moral para decirle al mundo, ¿saben qué? Necesitamos una política diferente. Claro, porque no funcionó, ¿no? Ya hicimos el intento. Ya hicimos el intento y mire que lo hicimos. Sí, no con 50,000 muertos, poniendo, ¿no? Más muertos. Sí. Hoy hay una noticia muy importante en donde se reconocen que hay por lo menos 1,400 menores de edad uh-huh. muertos por el crimen organizado y 120,000 huérfanos, Guadalupe. Sí. Eso no puede ser. Claro. Y bueno, ¿por dónde empezar? Esa es una pregunta muy importante. Nosotros creemos que ahorita estamos viendo, este año es crucial para México por el tema de las elecciones, por dos razones. El tema de las elecciones, y México es anfitrión del G20. En el tema de las elecciones, nosotros estamos orquestando junto con un grupo de organizaciones de la sociedad civil, el convencer a los candidatos a la presidencia de la República que le tienen que entrar al tema. Esperemos no llegar al nivel de exigencia. Esperemos que los convenzamos, porque los datos que se presentaron en el foro son, desde nuestro punto de vista, absolutamente contundentes. Entonces, necesitamos convencer a los candidatos que le tienen que entrar al tema. Y hay toda la literatura, toda la información que se necesite para debatir qué es lo que queremos. Finalmente, la gran oportunidad que tenemos en México es debatir qué país queremos. Y este tema es fundamental para el futuro, Guadalupe. Y por otro lado, el presidente Calderón pudiera aprovechar también la oportunidad para que dentro del marco del G20 poner el tema de las drogas en la mesa. Los países en el mundo ya no se pueden seguir haciendo de la vista gorda con el tema de las drogas. Tenemos que llamarle Juan a Juan y Pedro a Pedro. Pues sí. Muy bien, Fernando. Muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Muy buen día. Muchísimas gracias, Guadalupe. Hasta luego. Es Fernando Ramos, consejero de México Unido contra la Delincuencia. Vamos a las calles y regresamos 10:58.